Bueno, en el día de hoy estamos en otra entrevista más, esta vez con Eduardo Acevedo. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por estar aquí conmigo. No, el agradecido soy yo. Me interesó mucho la nota cuando vi reportajes anteriores tuyos y bueno, son de las notas que me gustan, que dejan cosas y que hablan de lo que es la profesión, ¿no? Gracias. Bueno, para empezar quería preguntarte por tu carrera como jugador. Tuviste muy lindos momentos, obviamente, defendiendo a la selección y jugando mundial. ¿Qué recuerdos te quedan desde ese momento para comparar hoy en día a lo que ha cambiado el fútbol, analizando un poco más dentro de lo que sería el juego en sí? Ha cambiado mucho. Yo creo que todavía la generación mía podrían muchos jugadores jugar en este momento, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha cambiado mayormente es la intensidad, la velocidad, la resolución en velocidad o en intensidad. Y eso ha cambiado, pero había características todavía que se podrían haber mantenido y que se podrían, jugadores que podrían haberse mantenido. Si la edad se lo hubiese permitido con sus condiciones en esta época también. Y lo que ha cambiado muchísimo es la parte tecnológica, ¿no? La ayuda. Yo creo que cualquier jugador de mi época, con toda la ayuda tecnológica que hay hoy, con todos los datos que hay hoy, hubiésemos mejorado físicamente, yo diría que hasta un 100%, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Yo les digo a los jugadores muchas veces que utilicen todos los datos que puedan, que yo tuve la fortuna de ir a España a jugar también y ahí aprendí mucho de alimentación, de profesionalismo, de muchas cosas, pero hoy en día todos los jugadores están mucho más al tanto, pero hay cosas que el trabajo diferenciado, a nosotros nos hacían trabajar a mí lo mismo que con un volante o con un arquero. Y hoy son cosas que es imposible, ¿no? Y han cambiado muchísimo. Yo viví la etapa también de no hidratarse durante el entrenamiento y hoy en día constantemente tenés que estar hidratando. O sea, han habido cambios muy grandes en ese sentido. Pero yo creo que en todas las épocas, pero creo que en mi época muchos jugadores podrían haber sido jugando o haber jugado en esta época por sus características individuales. Y hubiesen mejorado muchísimo lo que es la parte física. Bien, y quería preguntarte un poco y ahondar ahí. ¿Qué se necesita hoy en día para jugar que quizás no se necesitaba tanto antes? O sea, ¿cómo evolucionó el jugador de fútbol en el juego más que nada? No, hoy por eso, vos hoy, los entrenamientos, por ejemplo, un entrenamiento mío capaz que duraba, en la época que yo jugaba, capaz que duraba 2 horas y media, 3 horas. Hoy los entrenamientos no te pueden durar más de 1 hora 20, 1 hora 25, porque si vos estás trabajando intensidades, que los GPS hablan, que todas las cosas hablan de cómo vas trabajando, y vos no podés mantener más tiempo eso, porque vos lo que querés es jugar, entrenar como vas a jugar. Claro. Y hoy antes era mucho más específico, mucho más caminando, explicando distintas situaciones, y hoy en cambio lo tenés que hacer todo al ritmo y a la intensidad que se tiene que tener. Un entrenamiento de hoy a lo sumo dura 1 hora 30, 1 hora 35, pero ese es al mango, como decimos nosotros, ¿no? Tiene que ser a la intensidad que vas a jugar. Y bueno, esos son parte de los cambios de un entrenamiento que te duraba 3 horas, 3 horas y cuarto, a un entrenamiento de hoy de 1 hora 30, 1 hora 35. Después lo otro que cambia para Sudamérica, no para el hemisferio norte, los campeonatos son más cortos, o sea, apertura, clausura. No tenías como un campeonato uruguayo antes que tenías 34 partidos por delante y podías hacer una pretemporada de 1 mes y medio. Hoy las pretemporadas o los acondicionamientos físicos, sacando el tema de la pandemia y todo, la normalidad, son pretemporadas de 15 días, 14 días para tonificar, para poner a punto de nuevo. Y es muy diferente a lo de antes, ¿no? Que a nosotros teníamos, y más en el exterior o acá, tenías 10 días de playa, 10 días de montaña, después 10 días de cancha. Y eso era una pretemporada. Hoy es imposible hacerlo por los tiempos y por los campeonatos cortos. Bien, y quería nombrar una palabra que vos dijiste ahora hace poco, la palabra intensidad. ¿Cómo se hace Sí. para que un equipo sea intenso dentro de la cancha? Primero está la mentalidad del jugador, ¿no? La cabeza, llegarle a la cabeza del jugador. Un jugador hoy, si no tiene cambios de ritmo y arranques durante el partido, la cantidad que tiene que ser, es imposible que hacerlo. Y eso se entrena.
pero eso se entrena y se ve en la parte táctica y en la parte física. Tenés que tener el resto. Si vos no sos intenso hoy es imposible, en la recuperación o en la tenencia. Vos tenés que ser intenso y eso se entrena mucho, pero también va la característica y el convencimiento del jugador, ¿no? El jugador muchas veces no quiere ir para no quedar a destiempo o no quiere que, y lo que tenés que lograr es que vaya y vaya y vaya siempre. Y después encontrar el cambio justo, la palanca del cambio, para bajarle un cambio dos cuando la tiene y volver a generar otro tipo de intensidad que es con pelota, ¿no? Claro. Eso se trabaja. Yo creo que, yo les digo a los jugadores, yo no conozco piloto de Fórmula 1 que entrene a 60 kilómetros por hora. Yo creo que Usain Bolt no entrena a mínimo de velocidad, sino al máximo. Y vos tenés que entrenar cómo jugás. Si vos vas a jugar de tal manera, yo creo que el partido o el juego es el reflejo de la semana. Y eso más allá de las condiciones del rival, pero vos, tu manera y tu forma es parte es totalmente de la semana, ¿no? Entonces, si el jugador sabe lo que está trabajando y se le explica por qué, y yo soy de explicarle lo por qué, de cada cosa que haces, que lo visualicen durante el juego, eso lo va a seguir logrando, ¿no? Bien, también ahí quería unirte esto de la intensidad, ¿no? Con la intensidad mental, ¿no? La velocidad mental que tienen que tener los jugadores adentro de la cancha. ¿Eso cómo Claro, se pero es un puede? acostumbramiento, es un acostumbramiento. Vos un jugador, o sea, yo hay una jugada a la par y digo, muchacho, me pongo a jugar yo así como estoy, así. Si a mí me dan tiempo, lugar y espacio, yo voy a jugar. Claro. Entonces vos tenés que adaptar la cabeza a tu ritmo de fútbol, pero tiene que ser una sincronización, que eso es parte del entrenamiento. Cuando vos lo estás trabajando, los jugadores tienen, hay veces que tienen a 60 opciones para resolver en un segundo, en 2 segundos. Se calculan 60 opciones que tenés y vos tenés que resolver y de la manera y empezás a automatizar aparte y empezás a buscar el andamiaje, pero la automatización de tus movimientos y jugar mucho a dos toques, jugar mucho a dos toques, entrenar mucho a dos toques. Y si después en el partido tiene la libertad de que tiene un toque más o dos toques más, se le simplifica mucho las cosas. Vos en el entrenamiento tenés que hacerlo complicado para ellos para que puedan resolver y después en el partido se les sea más leve, sumado a que vos en una cancha de fútbol tenés calles. Yo le digo siempre a los jugadores, así como en el cielo los aviones tienen calles, nosotros en la cancha tenemos calles. Hay calles para recorrer, para regresar, para ir, para venir. Y si vos le das la tranquilidad al jugador que sabe dónde tiene que estar parado en cada momento, según la circunstancia y la pelota, dónde esté, ellos ahí pueden liberarse mucho más el talento o mucho más la técnica. Y no estar pensando más cosas a la vez, sino que esa automatización los libera muchísimo, ¿no? Bien, y quería preguntarte ahora esto que dijiste, me sonó muy interesante, las distintas calles que hay en el campo, ¿cómo lo decidís tú? Vos, cada función tiene su calle, cada función tiene sus movimientos. Más allá de que ocupes el lugar de otro compañero, tenés que saber las calles del compañero también. Entonces, yo, por ejemplo, hago muchos trabajos que son, pongo 50, 60 tapas distribuidas en la cancha, ¿no? Si te pongo un ejemplo. Y cada tapa, hay dos tipos de tapas, unas rojas y unas blancas. Las rojas son ofensivas, las blancas son defensivas. Entonces son pelotas, no son rivales. ¿Dónde está esta pelota? ¿Es ofensiva, es defensiva? Y lo tenemos que hacer a ritmo del 100%. Entonces yo pito tal pelota, y el jugador va moviéndose. Entonces el jugador va sincronizando con su cabeza si la pelota está acá, si mi compañero está acá, dónde tengo que estar, en qué momento. Esas son las calles para facilitarle a él de la ida y la venida para ocupar el mayor espacio con la menor cantidad de jugadores muchas veces, pero esa sincronización te da que el equipo quede bien parado siempre, ¿no? Y activo al momento de la tenencia. Claro. Ahora quería hacerte una consulta sobre los sistemas, ¿no? Yo me acuerdo de ver tu defensor que en un momento habías tenido una línea de tres. Me acuerdo también que en Nacional había mostrado una línea de cuatro. Quería consultarte cómo convivís vos con esto de línea de tres, de línea de cuatro, de línea de cinco. ¿Considerás que hay mucha diferencia entre los sistemas? No tanto. Hay. Lo que yo creo, y yo la otra vez di una charla a estudiantes en la Alianza Americana, di una charla antes de irme a Chile. Nosotros todos tenemos una idea futbolística, tenemos
una forma futbolística, que es parte de la crianza de cómo vimos el fútbol o de cómo lo vivimos, lo que lo jugamos y cómo todo. Esa idea muchas veces tenés que llevarla a la memoria y guardarla en la memoria. ¿Por qué? Porque vos podés tener una idea, pero tu idea no puede estar por encima de los jugadores. O sea, nunca la idea de un técnico puede estar por encima del jugador. Las características individuales de un jugador. Y yo veía muchos estudiantes que tenían, apareció un trabajo de Mourinho, apareció un trabajo de Guardiola, y se convierten en guardolianos o en de Mourinho, claro. Y vos te encontrás de repente que te dan un equipo que empezás en la C o en la B o donde sea, que no tenés poder de adquisitivo, que no podés comprar, que no tenés los jugadores, y vos a ese jugador, no, hay muchos jugadores que no lo podés hacer jugar a tu idea. Claro. Vos lo que tenés que sacarle, la misión del técnico más que nada, es saber trabajar todos los sistemas, pero saberlos trabajar, no decir 4-3-3, 4-2-4, 4-2-1-3, no es así. Es saber trabajar porque vos tenés que lograr los acoples de cada uno. Yo siempre digo, yo salí campeón con defensor, con línea de tres, y a mí no es el sistema que más me gusta, pero era el sistema que más me convenía. Entonces, yo tengo que darme cuenta cuándo es el que le saco más rédito al jugador. Un técnico tiene que hacer que el jugador juegue bien, sacarle el máximo, no es sacarle el mínimo, claro. A exigirle cosas que no tiene esas condiciones. Ahora, volvé a traer la memoria, dirigís al Milan, al Real Madrid, al Manchester, y bueno, ahí sí ponés tu memoria y decís quiero tal, 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 y voy a ejecutar la memoria. Y además creo y soy un convencido, que el fútbol se convierte cada vez más en básquet, en el básquetbol. Vos tenés que tener un sistema madre, y dentro del sistema madre tenés que tener distintas variantes, que son las ramificaciones del sistema, y vos tenés que trabajar eso, porque en un partido no podés morir con los ojos abiertos, y vos tenés que tener el trabajo necesario en la semana para poder cambiar dentro del sistema, formar las ramificaciones para convertirlo en otro y tener las variantes dentro del partido. Eso es clave. Lo que tenés que tener como entrenador es no saber que existe un 4-3-3, un 4-4-2, esos son números telefónicos. Vos lo que tenés que saber es trabajarlo y los acoples de las líneas. Yo trabajo por línea y después las líneas, cuando las líneas las veo bastante consolidadas, ahí busco los acoples con las otras líneas. Y después va todo un proceso que se genera en el equipo, ¿no? Que es lo que tenés que formar, el equipo, sacándole el máximo a cada jugador. Pero eso que digo yo, creo, en mi concepto es fundamental, las ideas no pueden estar por encima de los jugadores. Bien. Vos tenés que decir, este jugador puede jugar con esto, este jugador no puede jugar en este sistema, a este jugador le voy a sacar el máximo en esta forma, o a este otro en la otra. Entonces buscar ese movimiento para que te entiendan todos, ¿no? Bien, ahora quería volver ahí un poquito a lo que dijiste de tu idea madre. Si bien es verdad que, como decís, te vas adaptando a los jugadores que tenés, ¿cuál considerás que es tu idea madre, o como se les conoce también, cuál sería tu modelo de juego? O sea, ¿a qué te gustaría que jueguen tus equipos? Cuando los... A mí me gusta presionar, a mí me gusta jugar arriba. Por ejemplo, me pasó en la Universidad de Concepción, que tuvimos que armar un equipo en 12 días, y yo no podía presionar, no tenía las características. Armar, te digo que yo llegué, había 3 jugadores profesionales y 10 pibes. Tuvimos que contratar 16 jugadores libres y armar todo un equipo. Claro. Entonces vos no podés presionar con ese equipo hasta que tengas mucho tiempo de trabajo. A mí me gusta agobiar al rival, a mí me gusta la presencia en el área rival. Y a mí me gusta tener la pelota, pero no tenerla horizontalmente. Me gusta tenerla horizontalmente cuando necesito tenerla y ser vertical en toda la mayoría de las veces que pueda. Entonces... Claro. Hay muchas cosas que dependés, pero sí, a mí lo que me gusta es el protagonismo, el asfixiar al rival, el llevar al rival al juego que queremos nosotros, que para mí es fundamental. Hay que visualizar el juego durante la semana, el rival, hay táctica y hay estrategia, tenés que saber dónde te parás, si en tres cuartos, si en media, cómo haces las curvas, cómo tenés que buscar las diagonales con ellos. Entonces, esos son parte de los trabajos de la semana que son fundamentales para que el jugador entre convencido de lo que queremos, ¿no? Bien. Ahora quería consultarte por tu pasaje nacional. Cuando te tocó dirigirlo, hicieron un campañón. Y quería saber cómo hiciste para poder llevar la cantidad de
los egos del plantel en realidad, porque eran muchos jugadores muy buenos. Tuviste a Varela, tuviste a Lodeiro, Coates. Quería saber cómo pudiste. Lembo, todos los muchachos, los cracks. Yo creo que la función del técnico es, como te dije hace un rato, es sacarle el máximo a cada jugador. Yo al jugador nunca le mentí, nunca le miento a un jugador. A mí me dice, no, Acevedo es muy motivador. No, pero si soy motivador con la verdad, sí, yo le digo la verdad. Yo al jugador le marco las características que tiene y que le tengo que sacar el máximo dentro de esas características. Sí lo convenzo al jugador porque él ve lo que le estoy pidiendo y lo ve con el trabajo. Ese grupo era sensacional. Era un grupo Matute, Lodeiro, OJ, el Chapa Blanco, estaba el Morro, estaban todos los muchachos, ¿no? Lembo, Cuate, Guigú, Matías Rodríguez, Matías Cabrera. Teníamos un equipo para mí completísimo. Después pasó lo que pasó, que se nos fueron Lodeiro, se quebró. Se fracturó la cabeza Matías, tuvo la fractura de cráneo, después se me va Matías Rodríguez. Pero bueno, el equipo mantuvo la forma y la línea. Y tengo una gran satisfacción porque el hincha que de Nacional que me ve en la calle me lo hace recordar siempre, ¿no? Y hasta la otra vez me pasó, hace unos pocos días, un señor que me paró que me dijo que al nieto le dicen Matute. Y le puse Matute por el momento que lo dirigíamos nosotros y que el nieto nació ahí y le dijo, no, ponele Matías, pero le vamos a decir Matute. Y le dicen Matute hasta el día de hoy. O sea, son sensaciones de felicidad que me dan, pero haberle sacado el máximo a cada uno de los jugadores. Y tengo la reciprocidad de ellos, que me lo dicen, los jugadores me lo dicen. Dice lo que disfrutaban ellos jugando en ese Nacional, ¿no? Y bueno, son cosas que quedan para uno adentro y bueno, y me sirven para alimentarme o para tener satisfacciones, ¿no? Claro, Pero los egos, me decías de los egos. Vos los egos, si cada uno ocupa un rol, vos sabés lo que es. Acá el ego es el equipo, claro. el ego es el funcionamiento. O sea, yo siempre le digo a los jugadores, es muy fácil, pero ¿sabés cuánto es un año de una carrera futbolística? Muchas veces es un 10% de su carrera, es un año. Un año. No, que ando mal, que el técnico, y perdiste un 10% de tu carrera. Y el fútbol dicen que da revancha, el fútbol no te da revancha en el periodo de tiempo. Un año es muchísimo. Entonces, te desgaste al mango. Yo no concibo que haya un técnico que ponga a los peores. Sí digo que el fútbol no es justo. Porque yo a veces tengo un jugador que yo sé que me va a llegar a 10. Y tengo otro jugador que yo sé que me va a llegar a 8, a 7, a 8. Y en el momento. Capaz que estamos, que el que tiene más condiciones está menos que el que tiene más condiciones, o al revés. Y yo tengo que mantener a ese jugador porque sé que me va a llegar al 10. Y después siempre me ha dado resultados. No sé si me pude explicar, Sí, pero clarísimo. el fútbol no es justo. Ahora, el fútbol es así y hay que tomarlo, pero un año de una carrera de un jugador. Es enorme, es enorme, es enorme, porque están los años que te mostrás, los años productivos y los años después para mantenerte. Claro. Entonces, hoy una carrera puede durar 15 años, 14 años. Antes duraban menos a veces, 10 años. Pero después tenés que separar dentro de la carrera los años productivos, los años que vos crecés, los años que te podés ir a la selección, los años que podés generar un pase. Los años para ser campeón. Después vienen las responsabilidades cuando sos veterano de mandar grupos, de generar grupos. Entonces, que vos pierdas un año porque el técnico prefiere al otro antes que a mí y yo no doy el máximo, no me ha pasado, porque siempre los grupos yo he ido de frente y les he dicho el lugar que ocupa cada uno y a dónde tiene que apuntar. Pero el jugador tiene que entender que un año de su carrera. Es enorme, es enorme. Esto pasa volando, ¿no? Claro. Bien, y hoy en día estás en Defensor. Lo que quería Sí. consultarte es cómo estás planificando este desafío de volver a llegar a Defensor a la A. No, bien, yo los hablo mucho con los jugadores. Nosotros trabajamos. Yo la catarsis o la canalización de lo que quiero y todo
lo paso por el trabajo. Para mí el trabajo es lo que me libera, lo que me hace ver al jugador cómo está y todo. Yo con los jugadores hablo muy claro. Esto que Defensor esté en la B este año es una cosa inconcebible. Es inconcebible, ¿no? No lo podés entender y no lo vas a entender nunca. Pero pasó. Vamos a asumir la responsabilidad de subirlo y de ponerlo en su lugar. Yo le digo a los jugadores, nosotros tenemos, si los años que Defensor siempre está en la A peleando los campeonatos y todo son de presión, este tiene que ser de 10 veces más presión. Y yo quiero jugadores que banquen la presión. Acá no me importa el rival que tengamos de frente. El rival que tiene de frente es el enemigo nuestro para poder llegar a colocar a Defensor donde tiene que estar. Y nosotros tenemos que pensar mucho más en nosotros y cuando termine el campeonato no festejar nada. Darnos vuelta y preparar el año que viene para meter a Defensor en las copas o meter a Defensor de nuevo en los campeonatos. Yo me fui de Defensor con récord de puntos, 86, 87 en el año, con copas, con muchos jugadores vendidos, y me encuentro con una realidad totalmente diferente. No soy quien para analizar eso, ni para ver eso, porque hay que estar en el día a día de las cosas. Yo no soy de buscar culpables ni nada, sino que yo sé lo que pasó para mí interno, pero nunca lo voy a declarar. Pero sí sé que la misión de los jugadores que van a estar en el plantel en este año es una misión de muchísima responsabilidad y muchísima presión. Y si la presión el jugador no le gusta la presión, no puede jugar al fútbol. Claro. Y quería también andar un poquito en eso del tiempo de trabajo, ¿no? Porque, bueno, vos, como dijiste vos, sin nombrar culpables ni nada por el estilo, pero lo que sí es una realidad es que vos asumiste con muy pocos partidos el año pasado, y yo creo que es difícil cambiar una... Yo tuve siete entrenamientos. Claro. Completo, ¿no? Después están los entrenamientos de antes del partido y después del partido. Yo a Defensor nunca le podía decir que no. Si a Defensor yo le debo la vida deportiva, mi crianza futbolística, más allá de la crianza que tuve en mi casa, la crianza futbolística mía es de Defensor. Y en los momentos buenos, buenísimo, vamos arriba y qué lindo. En los momentos malos hay que estar también. Claro. Y yo primero, yo nunca hablé si no hablaban con Gregorio, si yo hablé con Gregorio antes de sentarme, porque Gregorio es un amigo de toda la vida, no es un amigo de hoy, es un amigo de toda la vida. Yo llegué a practicar con Gregorio, yo era un pibito, Gregorio era mayor, y yo llegué a practicar con Gregorio. Entonces, hay una cosa que no puedo hacer, nunca la pude hacer, ir contra mí mismo, no puedo hacer. Si a mí se me pide una cosa y la vida para mí es agradecido, soy desagradecido. Así como me pasó también en el periodo anterior, que me ofrecieron un contrato muy bueno con Cerro Porteño de Paraguay, pero era enorme el contrato, y yo tenía cláusula de que me podía ir, le dije que no para no dejar tirado a Defensor. Pero uno me dice, pero vos como negociante sos un desastre. Vos te metés en un mal, sí, soy un desastre, pero no voy contra mí. Yo cuando me peino, cuando me lavo los dientes, yo me río. Yo no me debo nada a mí mismo. Y yo creo que no es una filosofía barata, ni una demagogia estúpida. Claro. Yo contra mí mismo no puedo. Contra mí mismo no puedo. Y bueno, acepté tratar de dar la mano a Defensor, poner la cara si la tenía que poner, porque a mí Defensor me dio todo. A mí Defensor, lo futbolístico, me lo dio todo. Me acobijaron de chiquito, me hicieron crecer, me hicieron llegar a la selección, los pases al exterior, tener un bienestar dentro de lo posible. Y yo eso, ¿cómo? ¿Qué le voy a decir a Defensor? Y después, ¿cómo camino por 21 de septiembre? No camino más, si le digo que no. Y después que hablaba mucho de que yo podía ir a un cuadro grande de acá, que yo iba a Nacional de nuevo. ¿Y qué pasaba si yo le decía que no a Defensor y a los 10 días, por esas cosas que tenía el fútbol, me llamara Nacional? Y yo como, ¿después qué hago? Entonces, yo lo concebí así y no me arrepiento en una décima de nada porque me conozco, ya tengo bastantes años como para no conocerme, me conozco y sé que tendría que haber agachado los ojos ante cualquiera después y yo los ojos no los agacho contra nadie porque yo no le debo nada a nadie. Sí, lo que debo es agradecimiento a un club como Defensor que a mí me dio todo, todo, desde chiquito. Desde los 17 años. Yo les cuento a los jugadores que me veo llegar con el bolso pichincha, un pichincha totalmente diferente. Y la vida se te pasa rapidísima. Y si no hubiese sido por Defensor, yo capaz que no estaba sentado en este momento acá, ¿no? Claro.
Claro. Eso es así. ¿Y qué tan importante es que Defensor o que cualquier equipo te dé a vos o a los entrenadores en general el tiempo que necesitan para trabajar bien los equipos? Lo que pasa es que yo creo, yo diferencio a los dirigentes, ¿no? Yo estudio mucho a los dirigentes, los permeables y los impermeables. Yo conocí grandes dirigentes de fútbol durante toda mi vida, tipos de mucho fútbol, de mucha calle, de mucho. Hoy en día es todo distinto. Hay muchos dirigentes que lo hacen por amor al club, por amor al deporte, por amor a estar. Y mucha gente es permeable a las redes sociales, a las cosas. Entonces vos tenés que ver eso, tenés que estudiar eso. ¿Qué dirigente es permeable y qué dirigente no es permeable? Y para mí es fundamental. Para mí es fundamental. Porque tiene que haber un convencimiento para dejarte trabajar. ¿Vos por qué contratás? ¿Por qué me contratás a mí? Es una pregunta que yo les hago a ellos. ¿Por qué yo? Y a ver si entran dentro de lo que yo pienso, ellos están centrados. No Claro. me pasan defensor porque a mí en defensor me conocen hasta como camino, ¿no? Pero cuando yo voy a un equipo, ¿por qué yo? Por ejemplo, yo ahora cuando fui a la Universidad de Concepción de Chile, hice esa pregunta y la respuesta que me dieron fue la que más me convenció. Me dijeron, Acevedo, usted dirigió la universidad, jugó y dirigió la Universidad Autónoma de Guadalajara 3 veces. Por algo lo llamaron 3 veces. Usted sabe lo que es una universidad, representar una universidad. Tiene la característica para manejar una universidad, la parte futbolística y lo que significa. Entonces me empezaron a hablar de todo eso y sí, yo digo, estos tipos saben. Y la verdad, no me equivoqué. Como personas excelentes y me dejaron trabajar, me querían firmar. Fue un año muy difícil. Yo estuve 240 días en cuarentenado, en cuarentena. Solamente teníamos permiso para ir a entrenar y volver por el trayecto que marcaba el salvoconducto, toque de queda a las 8 de la noche, sin ver a mis hijos durante un año, sabiendo que si le podías pasar algo acá no podíamos venir, cerradas fronteras y todas esas cosas. Y eso fueron lo que a mí me precipitó más que nada volver a Uruguay, Claro. porque la vida está por encima de cualquier cosa. Pero sí. Cuando yo jugué en la Universidad Autónoma de Guadalajara y fui hasta capitán y dejé una imagen, a mí me llamaron 7 años después por lo que yo era. Claro. Entonces, cada equipo que yo voy, yo la primera pregunta que hago, digo, ¿por qué yo? A Nacional también le hice la misma pregunta. A Claro. todos, ¿por qué yo? Ahora, si vos ves que tienen una opinión totalmente errada de vos, andate, no firmés, date vuelta y andate porque vas a durar lo que es un suspiro. Entonces, yo digo, hay dirigentes y hay dirigentes. Yo estudio mucho al directivo, el que tiene convicciones, el que sabe lo que quiere, el que sabe a lo que apunta, el que esta característica de técnico a mí me sirve porque yo quiero esto, esto, esto. Entonces, si él está convencido de vos y vos estás convencido, yo siempre digo que el éxito de un dirigente, un director técnico, se basa en un presidente. Totalmente. Yo puedo ser el tipo más malo del mundo, más pesado, más estricto, que me considero un técnico estricto, pero yo, por ejemplo, dirijo a Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo me dice, no, mire, yo a la hora que usted pone los entrenamientos, yo no puedo entrenar porque el clima dice que yo a esa hora la humedad no me favorece. Y vos lo echás. Pobre Cristiano, no tiene nada que ver. Lo echás. Y los dirigentes dicen, ¿cómo vas a echar a Cristiano? Y entonces ahí ya perdiste. Claro. Por eso digo, el presidente, después viene toda la directiva, pero el presidente tiene que ser la parte fundamental de la espalda del técnico. Son claves, son claves. Eso lo veo yo así. Bien. Y ahora quería preguntarte, ¿qué característica de jugadores es la que a vos, Eduardo, te gusta más entrenar? Más que nada puede ser un jugador físico, un jugador, técnico. Ah, para mí tiene que tener una característica técnica importantísima. La parte técnica es interesante. Yo admiro y muero con los jugadores inteligentes y talentosos. O sea, el jugador tiene que tener. Ahora, vos dentro de un equipo tenés que tener arquitectos, capataces, obreros, peones. Tenés que tener de todos los niveles, pero dentro de que mantengan una estructura técnica depurada y muy buena.
Y bueno, y sí, lo que busco son jugadores ganadores de mentalidad. Yo lo que más me baso es la mentalidad. Este jugador lo conozco, averiguo mucho más de la mentalidad, porque lo futbolístico lo ves, Claro. pero después lo que no ves es la capacidad, cómo absorbe la presión, cómo no la absorbe. Es profesional, es el grupo para mí, el grupo de jugadores, el grupo, formar el grupo es clave. Los vestuarios tienen que existir, las pirámides. Hoy te puede pasar el día con las compras de jugadores jóvenes totalmente, que un jugador joven te valga 10 millones de dólares. Y un veterano tiene contrato por un año y después hay que ver si renueva. Claro. Y capaz que para un dirigente que no entiende de fútbol, ese pibe de 10 millones de dólares tiene que mandar, o quieren que le den el brazalete al pibe de 10 millones de dólares. Entonces ahí están errados, es como empezar a hacer la casa por el techo y terminarla por los cimientos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que vos tenés que mantener y que busco en los jugadores y en la personalidad y en el carácter, y creo que los jóvenes tienen mucho que aprender de los jugadores mayores, porque la experiencia no se compra en la farmacia, como yo digo. Claro. Y vos las cosas vividas. Y necesito, para que esos jóvenes, en vez de 10 millones, valgan 15, necesito muros en la cancha donde se puedan apoyar. Eso es lo que necesito. Por eso siempre busco no una columna vertebral, pero una columna no tiene que ser el 3, el 5, el 10 y el 9, todo por el medio, no. La columna puede ser sinuosa, pero sí que haya muros en la cancha donde se puedan apoyar los jugadores, para mí es fundamental, para que puedan resurgir y fluir los jugadores jóvenes. Bien, ahora quería preguntarte, ¿qué entrenadores o qué equipos son los que más te gustan en el primero en el medio local y después internacionalmente? ¿Qué tipo de? ¿Qué No tipo te entendí. de entrenadores y de equipos? Yo respeto a todo entrenador que yo vea, yo mire un partido y veo trabajo. Bien. Yo veo trabajo, yo veo. Esa pelota empieza ahí. ¿Con qué fin empieza ahí? ¿A dónde va a terminar esa pelota? El equipo vuelca al equipo hacia tal lado. Y yo veo y estudio mucho esas cosas. Y yo respeto mucho a los técnicos que trabajan, que yo veo el trabajo en la cancha. Después el gusto futbolístico, Gaxi, si a vos te gusta el dulce leche y a mí el chocolate. La elaboración, los dos tienen elaboración, a vos te gusta el dulce leche y a mí el chocolate. Entonces, eso es distinto, son dos cosas distintas. Bien. Sí creo que los mejores entrenadores de América están en Uruguay y después en Argentina. Sí lo creo lejos. Y si te estoy hablando de América, a mí los técnicos europeos no me colman. O sea, no me. Pues yo viví en Europa, jugué, admiro el profesionalismo europeo, pero lo que tienen en ventaja ellos totalmente es la competencia interna que tienen entre los jugadores, que los hace tener al mango. Pero a mí, tácticamente, ni trabajos, a mí no me asombran. Me asombran más los trabajos y cómo resuelven los técnicos sudamericanos que los técnicos europeos, muchísimo más. Sí, creo que Uruguay es una cuna de enormes técnicos, de grandes técnicos. Eso lo tengo clarísimo. Ahora, decir este o aquel o el otro, no, pero te pongo un ejemplo. La mejor combinación, si nos ponemos a hablar, es Bilardo Menotti. Juntá los dos, hace un entrevero y vas a sacar lo mejor. O sea, si vos decís internacionalmente y juntamos Mourinho y Guardiola, metelos en una licuadora y vas a sacar lo mejor. Pero no me baso en tipos. Yo lo que veo es qué equipos tienen trabajo. Yo veo este equipo y digo, este equipo tiene trabajo. Bien. Ahora, cuando veo un equipo que no tiene trabajo, no tengo respeto por el entrenador. Para mí el trabajo y lo que se tiene que ver en la cancha de la semana. Bien. Y yo no, a ver qué sale. A ver qué sale, no. Ojo, no soy quien para juzgarlo públicamente. Es una crítica, un juzgamiento interno mío. Claro. Nunca me van a escuchar a mí hablar de otro técnico o de un jugador rival nunca me van a escuchar hablar. Bien. Sí, lo que creo, tengo mis juzgamientos internos Claro. y críticos y mis respetos internos hacia ciertos técnicos. Capaz que algunos dicen, qué horrible que juega. Sí, pero él trabaja eso y saca el resultado a eso. Y él trabaja eso y es un convencido. Y eso es mi respeto. Bien. Y hay otros que le sale maravilloso, que tiene un fútbol vistoso, espectacular, que vos ves, me gusta eso también. O sea, yo respeto el trabajo. Bien. Lo que no me consigo es cuando veo un equipo que está a lo que salga dentro de la cancha. Bien. ¿Qué características considera que tiene que tener un capitán, Eduardo? Un capitán,
Hoy los dirigentes, ¿ves? Como te digo, los dirigentes te piden siempre que pongas de capitán al mejor jugador. ¿Ya? Y a veces, y sí, te dicen para vestirlo, para que sea la imagen del club, y están totalmente errados. Ojalá el mejor jugador sea el más influyente. Yo creo que el capitán no es una característica. Vos lo ves y ya te das cuenta quién tiene que ser el capitán. Ya te das cuenta quién es afuera de la cancha, quién es adentro de la cancha, porque no es el capitán para tirar el sorteo y nada más. El capitán es mucho más que un capitán. Y hay muchos que dicen, no, tiene que ser el que mejor juega. El que mejor juega, no, estás equivocado, es el que más influye. Yo he conocido líderes ocultos muy grandes, muy grandes, muy grandes, y que han mandado más que, lo, que los líderes que la gente ve. Claro. Entonces, yo es una cosa de intuición. Respeto la trayectoria, respeto mucho de los jugadores de la trayectoria. Las trayectorias no son regaladas, pero en esa trayectoria tiene que haber tenido influencia sobre el grupo, sobre los compañeros, quién está preocupado por una cosa, quién está preocupado por la salud de la familia de ese jugador, quién está al tanto de las carencias que puede tener un compañero. Yo siempre digo, yo lo que quiero, ojalá consiga en un grupo íntimos amigos, cuñados, que consiga eso. Pero lo que más quiero son socios. Porque el hijo de un compañero va a ir a una mejor escuela si yo doy el máximo. Si yo estoy metido en lo que tengo que estar. Porque el Claro. fútbol es colectivo. Entonces, yo siempre me fijé en eso. Yo fui criado por el mejor entrenador que vi en mi vida, que se llamaba profesor José Ricardo de León. Vos le tenías más miedo a fallarle a tus compañeros que a los rivales. Vos a tus compañeros no le podés. Yo tengo que pensar, como te dije recién, el hijo de un compañero va a ir a un colegio. O va a vivir en un lugar donde no tenga una boca en la esquina, que no tenga el que viva, depende de mí, depende del otro, depende, porque esto es una cadena, rompes un eslabón y se cae. Y el que no entienda eso conmigo está liquidado. Por eso te digo que el capitán tiene que abarcar muchas cosas, muchas cosas. Yo un capitán lo quiero, no es para pelear los premios, no es para el sorteo. El capitán es muchas cosas. Y hay dirigentes que piensan que el capitán tiene que ser el mejor jugador. Están equivocados. Bien. Ojalá el mejor jugador reúna las condiciones, ¿no? O sea, que no Claro. está limitado por ser el mejor jugador. Bien, ahora la última pregunta que te quería hacer, que se la hago a todas las personas que pasan por acá, es ¿cuál es el sueño que tenés vos, Eduardo, en este mundo del fútbol? En el mundo del fútbol, dirigir un mundial dirigiendo, siendo el técnico de la selección uruguaya. Y ojo, que me corté muchas veces las posibilidades en los países que estuve. Yo en México declaré en su momento y que yo en México no podría dirigir la selección mexicana. No, no porque no pueda dirigir otras selecciones, pero por ejemplo México es un país muy nacionalista, que yo adoro, para mí es mi segundo país, es todo. Pero México quiere a mexicanos en la selección. Ahora, dirigir la selección uruguaya es el sueño de todos. Es Claro. el sueño más grande y dirigirlo en un mundial me tocó como jugador y es un sueño que tengo. Me moriré con el sueño, pero no voy a dejar de soñar. Eso no, no. El problema es que no hayas intentado llegar. Si llegás, llegás. No depende de uno. Ojo, no depende de uno. Depende hasta si sos simpático o antipático. Depende si saludaste bien a una persona o no saludaste bien a una persona. Depende de lo que el hijo le diga al papá en la casa. ¿Me gusta este o no me gusta este? Depende de muchas cosas. Claro. Pero que yo voy a intentar, a mí la mira siempre la tengo alta. Ahora. Después llegás o no llegás. El problema es no tener la mira alta. Y bueno, después ahí hay muchos, y ojo, también hay muchos técnicos con una capacidad muy grande que pueden también ocupar el lugar. Bien, bueno, Eduardo, la verdad que para mí fue un placer que me hayas ayudado a entender un No, poquito no. más cómo es este deporte, y quiero saber cómo la pasaste vos y si te gustó la charla. No, espectacular, espectacular. A mí me gustan todas estas cosas que son profundas, que vos buscás el meollo de la cosa, el porqué de esto. Cómo se genera esto, cómo se genera aquello. Estas notas las disfruto muchísimo. Te agradezco de corazón, a las órdenes cuando me necesites, y seguí en este camino que tenemos que hablar, como vos decís, como yo digo también, de la pelotita, más que de Claro. todo el entorno del fútbol, hay que hablar de la pelota, y la pelota es esto que estás haciendo vos. Muchas gracias. Gracias a vos.